Bienvenidos, Hepcólicos. Estamos una vez más de acá, en Casa Absenta, Rosario. Rosario City, man. Estamos muertos. Estamos domingo. Muertos. Día 3 y día 4 de Crab Bam Boom. Son estamos liquidados. Rotos. Es domingo, son casi las 11 de la noche, estamos grabando esto. Fue un día muy largo. Mucha gente, van a ver imágenes. Moverse la Crab Bam Boom sábado y domingo cuesta un poco, pero es una experiencia inolvidable. Inolvidable. Y más que nada, esta Crab Bam Boom fue bastante peculiar. Juan. ¿Por qué, Juan? Porque en el día 3, día 3 de Crab Bam Boom, uno de los highlights que pasamos fue la entrevista con los dos Gorans, man. Muy dos Gorans, ¿no? Dos Gorans tirados Goran, ahí en Goran, Rosario, ¿no? Goran Parlov y Goran Sudutska. Claro, porque tuvo la casualidad, o no, la Crab Bam Boom de edición de 2016, que los artistas invitados e internacionales, como dibujantes que hayan trabajado en Estados Unidos, fueron Goran Sudutska y Goran Parlov, Goran que Parlov. No solo los dos se llaman igual, sino que son los dos croatas. ¡Son dos amigos! Son amigos porque han trabajado juntos. De hecho, en la charla nos enteramos que Sudutska, cuando empezó a correr con los tiempos y no llegar con los tiempos de entrega de los cómics que estaba haciendo en ese momento en Estados Unidos, lo llamó a Goran Parlov y le dijo, che, dame una mano. Y ahí lo conocieron y lo empezaron a llamar también al Goran. Exactamente, al Goran. Exactamente. Estuvieron hablando un poco de cómo es la industria ahí en Croacia. Estuvieron contando que, bueno, es un lugar muy chico, que hay muy poca industria, que ellos empezaron a despegar. Goran Parlov es un villano de Bond, viste, que no, habla mucho. Cayó muy bien, sí. Goran Parlov. Habla, te imito a una imitación a ver, de Goran Parlov. Me speak very little English. I must kill James Bond because I draw comics in Mother Russia. Esa es mi imitación de Goran Parlov. Es un fenómeno. Un fenómeno. Cómo respondía a todo lo que la gente le preguntaba. Porque era un tipo muy serio, pero que decía cosas que. Era como contrastante con lo que decía con su postura. Yo noté que le estaban pasando bien los dos Gorans. La estaban pasando bien. Y estuvieron contando un poco de sus inicios, un poco de cómo se metieron en la industria del cómic, cómo empezaron a laburar en Occidente, ¿no? Al empezar a laburar en Estados Unidos, en Image Comics. Esas son las riquezas que te deja también la Crab Bam Boom, ¿no? Te trae estos artistas, te los pone ahí adelante para que cuenten sus experiencias, para que la gente les pregunte. Es un ida y vuelta que se genera muy, pero muy lindo. Fue una entrevista muy entretenida. Otro de los highlights también del sábado show, que fue la segunda entrevista a Gail Simone, el segundo panel de Gail Simone. Fue un poco raro para nosotros porque como habíamos ido el viernes anterior. Lo que vimos es que un poco las preguntas se empezaban a repetir. Bien, sí. La temática era distinta, ¿no? Se presentaban como dos paneles con temáticas distintas. El del viernes estaba centrado en el vlog que había hecho Gail Simone con toda su tesis de las superheroías en el cómic. Y el panel del sábado estaba más centrado en ella como guionista dentro de la industria, como... Sí, sí. Y de hecho, los panelistas que estaban ahí trataron de llevar la charla un poco por otro lado. Pero la gente, los concurrentes, cuando se les abrió el micrófono, empezó a hacer las mismas preguntas que el viernes. Dos preguntas textuales que ella, como que le preguntaron lo mismo. Y nosotros que habíamos estado en la charla anterior, ya sabíamos cómo iba a responder. Y respondió con las mismas palabras, con el mismo temple y con la misma actitud o con la misma cara de... Que no es un problema de la gente tampoco, porque la gente fue y no sabía con qué se iba a encontrar, no sabía que la charla anterior se iba preguntando las mismas cosas. Hay un tema ahí en la organización que habría que refinar un poco, poner dos paneles prácticamente iguales, uno al lado del otro, un día de diferencia. Por ahí para la persona, para el invitado, es un poco irritante, pero estuvo bueno igual. Estuvo bueno, siempre nos cayó también muy bien. Es una genia total, Gail Simone, ¿qué crees que te diga? Me cae muy, pero muy bien. El sábado también, show. Pasó algo muy copado. ¿Qué pasó el sábado? Se entregaron los premios Trillo, man. La entrega de los premios Trillo ya es como el premio más importante en la Argentina, lo que es la industria nacional. Se entrega siempre el sábado a la noche en la Crab Bam Boom. Ganaron obras que tuve la fortuna de leer y que yo cuando voté, porque yo voté para ¿votaste? Esos premios. ¿Votaste? ¿Dejaste Perdón, no voté porque no puedo votar como público porque lo votan los artistas. Voté, había como un pro de... Ah, está bien. Era un pro de clandestino, donde el público votaba por los premios. No me acuerdo cuál era el premio que te daban, pero como que era como clandestino porque los que eligen esos premios son los artistas y autores nacionales. Como autor integral, que es dibujante y guionista en la misma obra, ganó Juan Sáenz Valente, que estaba de invitado en la Crab Bam Boom. Me llevó un montón de libros para que me firme. ¡Turtle Power! ¡Turtle Power! No pasa nada, dale, sigamos. Seguimos. y ganó con una obra que publicó en el pasado llamada Su Estad, que yo la verdad la disfruté muchísimo, me gustó mucho. Estuvo ahí también, te dibujó un par de libros. Te llevé un montón. Sí. Aparte ya era como amigo. Ya decía, bueno, momento, te traigo este, mañana creo traigo fue, este creo otro. Fue el viernes, el momento que fuimos con Sáenz Valente y te dibujó un par de libros, que vino una chica y lo dibujó a él mientras dibujaba. Seguramente lo estamos viendo ahora como... Un metadibujo. Un metadibujo, porque él me estaba dibujando un libro y una chica estaba él dibujándome el libro al mismo tiempo. Y vos la filmás a la chica dibujando. Claro, son cosas que en la Crab Bam Boom pasan en la Crab Bam Boom. Muy buenas. Después se entregó también a mejor guionista, también un guionista que me viene gustando muchísimo,
que se llama Rodolfo Santullo, es uruguayo, es mexicano, residente en Uruguay, okay, coedita desde Uruguay con Argentina muchas cosas nacionales y uruguayas y latinoamericanas, las sigo mucho. Y este año había publicado El Druida, del año pasado, y ganó una de esas fueron las horas por las que ganó. Sí. Merlín el Druida, que es la historia del mago Merlín. Y este año publicó un montón de cosas. Yo le compré, que también me encantó, uno que se llama Reflejos, que sacó para la Crackman Boom, y sacó otra que se llama El Dormilón, que tenían la peculiaridad de ser dos obras que se venían publicando en internet. Ah, mira. Como de a páginas, y que después, cuando se completó la obra, se publicaron el libro también. Sí. Me los leí los dos, me encantaron. Rodolfo Santullo creo que es mi guionista actual. Favorito. Favorito latinoamericano. Muy bien. Muy como bien. Dibujante ganó el acompañante de Santullo en estas obras que nombré, Shock, es un dibujante argentino. A no confundir con el Shock, no esta, es el de shock afuera, que no, es otro Shock. Batman, no, este Shock había trabajado en Merlín el Druida con Santullo. Sí. Una de las obras que presentó Santullo que nombré recién, El Reflejo, la hizo con este dibujante también, Shock. Me gusta mucho, tiene unos claroscuros y un manejo de los negros que muy interesante. Te copan. Me encanta. O sea, puedo decir que tres autores que me gustaban y que voté en el Pro de Clandestino ganaron. Ganaron. Muy bien. Y después ganó la revista Terminus, se llevó dos premios, se llevó premio a mejor portada. Terminus es una revista de antologías de fantasía, ciencia ficción. ¿Son rosarinos? Son de acá rosarinos. Son rosarinos, sí. Y ganó mejor portada y mejor antología. Uh-huh. Ah, mira qué bien. Felicitaciones y a ellos. Otro premio que se entregó es, que es algo que también me encanta que se haga en Argentina, que se viene haciendo ya hace unos cuantos años, reeditar. O hay una palabra para cuando agarras algo, el pasado y lo traes de vuelta al presente, que no me sale ahora. Después no importa, la pegamos ahí. Es reedición de material clásico, uh-huh, ¿no? Como que se haya como vuelto a editar. Okay, dale. Ganó una obra que se llama Sudor Sudaca, de los artistas Sampayo y Muñoz, uh-huh, que son dos artistas argentinos que se exiliaron en la época de dictadura. Hicieron esta historia, Sudor Sudaca, desde el exterior exiliado, ¿no? Y la obra un poco habla de este tema de cómo es ver desde el exilio. El sábado también pasó algo muy importante, Joan. Algo muy importante. Fue la fiesta de la Crap and Boom. La fiesta. A la cual casi no fuimos. ¿Por qué? Porque vos no fuiste, yo fui, estuve una hora y me fui porque me sentía mal. Y es el tema de trabajar. Es uno viene a trabajar y a disfrutar y no llegué el sábado. No llegué. Es el tema que estamos viejos. Pero bueno, tuvimos la oportunidad de encontrarnos con gente, saludar, charlar un poco. Un clásico también, ¿no? Ya la Crap and Boom sabe que el sábado es la fiesta. El sábado por lo general es la fiesta de la Crap and Boom. Esta vez se hizo en un lugar distinto donde estábamos acostumbrados nosotros. Pero es un lugar mucho más grande, había mucha más gente. Estuvo bastante como bueno. Como una joda entre los artistas, organizadores, tus amigos, los que te encontrás en la Crap and Boom. Es un gran momento. Es un gran momento para tomarte una cerveza con un autor, ¿no? Y poderte charlar de otra cosa. O encararte una autora. Espalala, o un autor también. Un autor, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Una cosa más también. Dale. A ver. Empezamos a encontrar gente de la Armada, gente que viene y se acerca. Armada Fantasma. Uh-huh. Y me gusta eso, ¿no? ¿Te gusta? Ese momento en el que te encontrás con la gente, viene, te saluda. Se da como una comunidad de recomendaciones, ¿no? Me pasó con, vamos a hacer un crossover con Rayos Catódicos, con Tony Ganem. Estamos hablando, que estamos buscando un cómic puntual, que era muy under, y no lo encontré. Y dije, bueno, el que lo encuentra lo avisa el otro. Dale. Y después de 3 días de búsqueda lo encontré entre unos fanzines. Y lo agarré a un rayo. No, me encontré con otro rayo y le dije a Castor, decile a Tony que acá está el cómic que estábamos buscando. Eso te copa. Había 2 ejemplares. Esas cosas son las había que había solo 2 ejemplares en una mesa y uno se lo llevó Tony Ganem y el otro no lo llevé yo. Qué bárbaro. Es algo lindo, ¿no? Esa como fraternidad, ¿no? Como esa cosa de buscar material para... Che, mirá, vi esto y vi esto ya. Porque uno no puede estar viendo todo porque se te pasan las cosas. Es parte de la experiencia de Crap and Boom. Es parte de la experiencia de Crap and Boom. Día domingo. ¿Qué pasó el día domingo? ¿Cuál era el plato fuerte del día domingo? El domingo es el día del cosplay. Es el día del cosplay. Es el desfile y los premios del cosplay. Y es el día en el que más difícil es ir a buscar material. Sí. Es el día en el que uno va a relajarse, a tomar sol, a ver los cosplay. Y después, porque también tiene una película el domingo, es el día en que todos los comercios se quieren sacar de encima cosas para no volver tan cargados. Exactamente. Es el momento donde tenés que aprovechar para ir a atacar, ir a ver ofertas. El día domingo, puntualmente, ya había tiendas directamente que ponían carteles diciendo 10% de descuento, sí, 20% de descuento, 30% de descuento. Es el día donde, si sos un poco más inteligente que nosotros, que nos agarra la ansiedad y queremos comprar las cosas antes que nadie, es el momento para atacar. Es una espada de doble filo. Sí. Porque si vos comprás de una el jueves, podés comprar cosas que el domingo ya no están. Entonces tenés que también saber ver qué cosas están por todos lados y que sabes que el domingo vas a seguir habiendo de eso. Me encanta este momento de defensa al consumidor de hypecólicos. No, pero también es esto, ¿no? Es porque por ahí el domingo ya no está ese librito. Exactamente. Que habías visto. Entonces,
Es ser vivo, viste, lo vas aprendiendo sobre la marcha. Exactamente. Y los cosplays, pero... muy buenos. La verdad que el nivel de cosplay, el nivel de los trajes, de cómo lo arman. Es la primera vez que nosotros nos quedamos hasta el final de la Crack Bam Boom. Siempre, por lo general, nos volvemos el domingo a la tarde. Hoy decidimos quedarnos hasta el final. Pudimos ver el concurso de cosplays. Muy buen nivel. Un nivel impresionante. Lo que sí, si me permitís criticar, y a toda la comunidad cosplayera de Argentina y del año, le diría actitud. ¿Por qué? ¿Qué le faltaba? Necesitaba acting. Le faltaba personificación, le faltaba acting. Muy buenos trajes, muy linda gente la que está ahí, pero no le ponían como la impronta al personaje. Y los que la ponían se destacaban por un montón. Completamente. Los chicos que se subieron para hacer los personajes de Asterix, los chabones hicieron todo un set improvisado ahí, como de cómo era la dinámica del grupo de los personajes. Estuvo perfecto. Y eso la gente le aplaudía, la gente se cagaba de risa, y eso suma mucho. Hasta la altura creo que son las 11 y pico de la noche en este momento. No sabemos quiénes son los ganadores. No está el listado. No está todavía, no lo tenemos. No está el listado oficial de quiénes fueron. Pero estuvimos viendo imágenes del cosplay. Pero felicitaciones a todos, son unos genios. Joan, se nos terminó la Crack Bam Boom. Una muy buena Crack Bam Boom, me voy con una pila de material, me voy con una pila de recuerdos, con una pila de emociones y ya mañana empezaré a contar con el reloj para la próxima. Exactamente, ¿qué conclusión podemos dar a Crack Bam Boom? Porque si bien pasan un montón de cosas buenas, hay mucho terreno para mejorar todavía. Hay mucho terreno para mejorar. Hemos visto mejorías a lo largo de estos años, es la séptima edición, pero hay cosas todavía que decís, ¿cómo puede seguir pasando esto? ¿No? Por ejemplo, en las charlas, ¿no? En las charlas, en los paneles. Los traductores, complica. El problema a nosotros lo del traductor no nos jode tanto porque entendemos cuando el entrevistado habla en inglés. La mayoría del público también, uno se da cuenta cuando los entrevistados en inglés dicen algún chiste o tienen un comentario como cerrando la charla con una frase copada y la gente lo aplaude antes de que el traductor pueda. Exactamente, pero el problema no es ese, el problema puntual, y es algo que sigue pasando, es que los lugares donde se dan los paneles, donde se dan las entrevistas, son lugares donde hay como acceso de gente constante que se mete ruido, o por ejemplo en el primer pabellón tenés un tipo con una radio al lado que está transmitiendo en vivo y mete ruido también. Si no estás muy adelante, se complica un poco. Y esas cosas deberían ya a esta altura no pasar, pero bueno, esperemos que las vayan afilando. Son detalles finos, porque la convención creo que es lo mejor que tenemos en el país. Exactamente, es no solo la convención de cómics más relevante, sino con el contenido más interesante en este país. Así que si pueden, vayan a la Crack Bam Boom. Rosario siempre estuvo cerca, lo dijo Fito Páez. Es una vez por año, se puede planificar con tiempo el viaje. Es un lindo viaje. Rosario es muy lindo. Así que vénganse a la Crack Bam Boom, pasen la joya, salúdennos si nos ven pasando por ahí. Y si quieren darnos unos billetitos, está todo bien y nos vamos a tomar una cerveza. Pero si no nos quieren dar plata, ¿sabes lo que nos pueden dar? Dennos sus likes, dennos sus comentarios. Compartan. Suscríbanse. Esto fue el formato de este ladri que estamos haciendo de Vlogs, así medio rápido, improvisado, de cómo vivimos la Crack Bam Boom. Está bueno porque queríamos mostrárselo en el momento, ¿no? Esperar para después, como que ya pasó. Entonces queríamos mostrar este video, pero en el video anterior también, como mostramos, che, mira, está pasando esto, todavía estás a tiempo de venir. Y por eso me gustó ver gente. Y aparte ¿no? esto, mirá. Ah, el lugar en el que estamos. Me gustó ver gente el sábado y el domingo. Esta gente que se vino y que dijo, viniste. Así que, gente, nos estamos viendo en el próximo Hype Colcos. Nos vemos el año que viene también en la Crack Bam Boom, si no. Mirá lo que encontramos acá. Darkseid y Pink Floyd. Locura. Cerramos con eso. Nos vemos, gente. Hasta la próxima Hype Colcos. Se vienen los botines de la Crack Bam Boom. Wow. La dejaste ahí. Wow. Pa para para pa 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 para pa